pero bueno, olviden suscribirse, comentar, dar like. Y bueno, pues hoy vengo con un haul. Y es un haul de útiles escolares, cosas para manualidades, o bueno, más bien como cosas de arte, cosas para mi agenda, ese tipo de cosas. Útiles, vaya. Entonces, bueno, empecemos. Y bueno, voy a empezar. Si recordarán, mi esposo me regaló este libro, mi esposo y mi hijo Junior me regalaron este libro para Navidad, que es este de pájaros. Y me ha gustado. De hecho, pinté esta hoja. Si recordarán, pinté esta. Está bien bonito, es de puros pájaros. Y pues me encantaron todas las imágenes, están súper bonitas. Es de este de Georgie Woolridge, de ese ilustrador. Y está muy bonito, realmente me gustó muchísimo. Entonces, bueno, como me regalaron ese y me gustó tanto, luego fui a la tienda de segunda y encontré este. Y sí, está manchado de enfrente, pero es de la misma persona, Georgie Woolridge. Y este es el Warlef. El otro es todo de pájaros, este es todo de vida en el mar, como vida marina. Y está muy padre. De hecho, tiene creo que como dos o tres hojas que están pintadas ya. Pero realmente por la mayoría está perfecto. Vean, tiene este que lo empezaron a pintar. Y tiene este que lo empezaron a pintar. De ahí afuera está todo sin pintar. Vean. Y es así de vida marina. Trae peces, trae puros animales. Vean. Es así, pura vida marina. Está bien bonito. Entonces me gustó muchísimo y dije, ¡ah, qué padrísimo! Que ahora tengo dos del mismo tipo. Les digo, el otro pues es de pájaros, este es de vida marina. Pero está padrísimo. Todas las imágenes, caballitos de mar y todo, vean. Entonces, bueno, pues lo encontré y me lo traje. Y este, si no me equivoco, lo encontré en menos de un dólar. Estaba creo que un dólar, pero tenía descuento. Se lo agarré como en 75 centavos o 50 centavos, una cosa así. Súper barato. Y pues les digo, trae nada más esas dos hojas pintadas. Me encanta. So, es ese de Water Life Mindful Color Book. Y también encontré esta agenda. Y esta también es como que para pintar, vean. Esta es así, es una agenda, es como un diario. Y este me gustó porque me gusta decorar mis diarios. Yo siempre que he tenido diarios, me gusta escribir y tiene muchos espacios como para escribir. Pero también tiene espacios para pintar, vean. Por ejemplo, este ya lo pinté. Miren qué bonito quedó. En este utilicé mis colores pasteles y un poquito de brillo, de una pluma de brillo. Pero sí me gustó, entonces te lo puedo decorar, lo puedo simplemente pintar. Si no tengo ganas de decorarlo con washi y todo eso, nada más tapo la hoja y lo puedo poner lo que yo quiera. Pero aparte tiene espacio para pintar y nada más lo pinto si no quiero decorar. O si no quiero pintarlo, puedo nada más tapar la hoja. Entonces me gustó muchísimo y trae aparte, trae un separador como vieron acá. Viene con un separador, entonces puedo así como que voy en esta hoja, no, pongo esto así. Y pues está muy padre. Se llama Dream in Color, entonces bueno, pues agarré este. Y ese lo encontré igual en la tienda de segunda. Y también encontré este. Y este es una agenda. Y sí, este de hecho está rayado nada más las primeras dos hojas. Esta, bueno, de las calcomanías hay. Y esto. Todo lo demás está limpio. Vean, todo lo demás está en limpio. Entonces, y lo que me gusta es que no trae las fechas. O sea, trae nada más, dice domingo, lunes, martes, jueves. O sea que yo puedo usarlo a como yo lo quiera. No trae fechas, no trae meses, no trae nada. Entonces yo lo puedo utilizar a mi gusto y a como me funcione a mí. Y eso fue lo que más me gustó de este. Y como les digo, y luego trae estas que traen así como para meter a... Esa fácilmente la podía arrancar, pero no lo voy a hacer porque igual puedo tapar eso. Y esta me sirve porque es como para meter cosas, como papeles y así. Entonces eso me pareció muy padre que trae esa opción como little folder. Pero vean qué bonito está. Está muy padre. Y estas cosas realmente no están así como que tan baratas que digamos. Y vean, trae aquí para traer los calcomanías para los meses. Como que en anotaciones. En diferentes tipo de letras. Los meses y así. Entonces se me hizo muy padre. Y es así. Vean. Dice perfectamente imperfecta. Me encantó esa frase. Y pues sí, y es de la marca de Paper House. Algo así costaría aproximadamente como 20 dólares, 15 dólares con descuento a lo mejor. Entonces se me hizo súper bien porque me costó, me parece que 50 centavos o 25 centavos, porque era, costaba un dólar. Pero aparte tenía descuento, entonces no me acuerdo si pagué 25 centavos o 50 centavos por él. Se me hizo súper barato, dije, no puede ser que ni un dólar haya pagado por este.
cuando nuevo me hubiera costado muchísimo más. Y les digo, sí, a lo mejor está rayado ya de dos hojas, pero pues les digo, eso lo puedo tapar y ya no pasa nada. Y me ahorré muchísimo dinero comprándolo así. Pero pues está muy padre. Y bueno, lo siguiente es esto. Estos, de hecho, les muestro las dos cosas a la vez. Porque compré estas cuentitas. Voy a bajar la cámara para que puedan ver. Como eso ya lo vieron. Vean. Compré una cajita de cuentitas. Son de esos como brillitos para hacer manualidades. Eso venía en una como un estuchito así redondo de plástico, pero de ese plástico aguado. Y me lo dieron en $2. Y se me hizo súper barato porque aún en el dólar te dan poquitos por $1. Y muy poquito. Estamos hablando que a lo mejor tantos así, si bien te va, porque no vienen muchos. Y yo encontré todos estos en una cajita como de ese tamaño. Me la dieron en $2 en una tienda de segunda. Entonces dije, está padrísimo porque ya vienen muchos colores y muchos tamaños que yo ya no tenía, que me hacían falta. Entonces, pues qué padre. Y después fui a la tienda de segunda y encontré este case y ese me costó $1. Y dije, definitivamente me lo voy a llevar porque me sirve para meter las cuentitas. O sea, yo cuando lo compré esto, ya tenía en mente que iba a meter estas cositas aquí. Entonces me funcionó perfecto. Y pues están bien protegidas y como se cierra de aquí, no se me va a abrir, ¿verdad? Entonces pues está padrísimo. Lo puedo guardar parado, de lado, como sea, y no se me va a abrir. Entonces sí. So, agarré todo esto por básicamente $3 y realmente, les digo, las puras cuentitas, ya con eso fue un score porque realmente sí cuesta mucho. Y si han visto mis manualidades, ustedes saben que esas cuentitas yo las uso para que puedan. Vean, este viene siendo un libro de pintar y está súper delgadito. Pero este es de niños hawaianos, dice libro de pintar de niños hawaianos y aprende a hablar hawaiano también. Y vean qué bonito está, vean. Vean las imágenes, está precioso. Me encanta, cuando lo vi dije, oh my goodness, ese me lo tengo que llevar. Y vean, son puros niños, son puras imágenes de niños y traes como que te va contando como un cuento y así. Pero al mismo tiempo te va enseñando a hablar hawaiano. Está súper bonito. Vean a la niña con su muñeca hawaiana y le está dando galletas. I love it. Super cute. Y acá en esta parte te enseña a hablar como que hawaiano. Te enseña las partes del cuerpo, números, colores, frases pequeñas y frases diarias. Entonces, está muy padre y te dice así como que qué es y cómo se dice eso. Pero está bien bonito. Yo jamás había visto este libro y la verdad me gustó muchísimo. Y también encontré este es de Creative Heaven. Si ya conocen mis videos, saben que me encantan los libros de Creative Heaven. Y en esta ocasión encontré este que es Color by Number. Estos, básicamente lo que haces, que aquí te da una guía, te dice, por ejemplo, el 1 va a ser azul, el 2 amarillo, el 3 rosa y así sucesivamente. Entonces cuando tú estás pintando, pintas por números. Por ejemplo, aquí te dice número 3 y vas a pintar en ese rosa. O te dice aquí, por ejemplo, en el perro, vamos a ver el perrito. El perrito te dice 17 en la oreja y 9 acá arriba. Vamos a ver qué color es. So, 17 va a ser naranja y el 9 va a ser café. O sea que vas pintando con base a los números, a los colores que te dice acá. Obviamente se pueden pintar como quieras. Si no quieres utilizar los números de la guía, también se puede. Pero sí, por eso es que se llama, o sea, pinta con número. Porque pues se supone que pintas con los números. O sea, te guías a como te está indicando el libro. Pero está muy padre y vean, está súper grueso. Es el primero de estos que compro de color, colorea por número. Realmente nunca lo he intentado y no sé si me vaya a gustar. Pero si no me gusta, no sigo las instrucciones y lo pinto como yo quiera y ya. No pasa nada. Así que bueno, fue por eso que lo compré. Y aparte me costó un solo dólar, entonces se me hizo súper bien. Porque les digo que me gusta mucho esa marca de Creative Heaven. Ok, lo siguiente es esto. Y son unos Crayola Multicultural Markers. Si recordarán, compré una caja de colores, eran creo que de 24 que acaba de salir. Y bueno, estos los compré porque yo no los quería, como les comenté en ese video. Pero acabo de encontrar esta y estos los compré porque estos son antiguos. Estos fueron de los primeritos que salieron y esos son de 1997 y así es multicultural. Y trae las manitas así de todos los diferentes colores. Y vean, así son. O sea, son básicamente como los de hoy en día. Pero así dicen multicultural. Y pues sí, están muy padres. Y les digo, eso más que nada los compré porque son antiguos.
pero se me hizo muy padre encontrar como que los de antes y pues poderlos comparar con los de hoy en día. Entonces, bueno, pues. Y encontré esta cosita. Y esta la quiero para ponerla en mi carrito. En mi crafting cart, el carrito donde tengo todos mis útiles, el que utilizo para hacer los videos. Porque vean, tiene un imán, entonces este lo puedo poner en la orilla y puedo poner cosas. Entonces este es como que un espacio más. Y venía decorado con estas calcomanías de Snoopy. Y bueno, no se las voy a quitar porque estas están bonitas. Entonces este, pues sí, es este y trae un imán. Entonces bueno, encontré este y dije, ah, está perfecto para ponerlo ahí. Porque pues eso hace como que más espacio. Ya puedo poner, no sé, tijeras o a lo mejor el pegamento, no sé. Y bueno, el primero que encontré fue este. Y este es de Lisa Frank. Es la marca esa de Lisa Frank. Y es todo de, así de telarañas y arañitas. Y no es el típico de Lisa Frank. Porque los de Lisa Frank normalmente traen muchos colores y cosas así como que no tan de miedo. Y eso está como arañas. Entonces se me hizo muy padre. Pero vean, así dice Lisa Frank. Y eso está nuevo. Está padrísimo. Y encontré otro de Lisa Frank y ese es como que ya como que más de Lisa Frank, bueno, ese también, ¿verdad? Pero me refiero como que los colores son como que más a los colores que utilizan Lisa Frank. Y uno aquí dice Lisa Frank y estos son este muñecos de nieve. Y trae la parte de arriba del borrador, es un copo de nieve, está muy bonito. Y este sí está empezado, pero pues no importa porque todavía queda mucho lápiz y está muy, muy bonito. Y el último es este. Y este lápiz igual ya está empezado, pero este me gustó porque es de Pinky y el cerebro. Pinky and the Brain. Bueno, y trae los dibujitos de Pinky and the Brain y aparte dice Pinky and the Brain en letras también. Y tengo que lavar el borrador porque el borrador sí viene súper sucio. Pero se me hizo muy padre este Pinky and the Brain. Pinky y el cerebro. ¿Quién se acuerda de Pinky y el cerebro? Compré también esta bolsita. Esta... No recuerdo si ya se las había mostrado, creo que no y por eso se las muestro, pero esta la compré en el tianguis, me la dieron en 50 centavos. Y esta es una bolsita y de hecho aquí metí estos, todos mis lápices estos de, o mis, Stabilo Pens. Me pudieron entrar todos aquí, son un montón. Pero sí me cabieron, entonces bueno, ahí los metí. Pero sí, este se me hizo padre para eso, entonces bueno, estos pues ya tengo ahí donde guardarlos y pues están, son esos. Y para no tenerlos así como que parados, los voy a poner así porque no sé qué tal se mantengan los de vilo estando en posición vertical, entonces los voy a dejar así. Pero está padre y vean, trae como un elástico aquí, como que para hacerla más chiquita. Si la quieren hacer más chiquita, pues nada más se aprieta de aquí y luego esto se sube y ya queda más chiquita. Entonces eso se me hizo muy padre también. Pero sí, es una bolsita, me gustan los colores. Pero sí, solamente lo digo, la compré nada más como, así como lapicera. Pero bueno, mis hermosos, espero que les haya gustado este video. Si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho y hasta la próxima. Bye, mis hermosos. Déjenme saber cuál fue su favorito.